Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traigo un video súper cortico y sencillo y es sobre la edición de perfil en Camford. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, primero que todo vamos a escoger un wallpaper para poder editar nuestro perfil. Por ejemplo, este me parece súper lindo, pero vamos a escoger uno de acuerdo a la personalidad de la modelo. Entonces voy a escoger alguno de aquí. Y cuando lo tengamos, vamos a ir al programa llamado PIXLR. Le vamos a dar clic y nos vamos a dar a la parte de X, que es la más sencilla para poder editar nuestro perfil. Esto es como un programa de edición súper sencillito. Por ejemplo, acá está mi wallpaper. Entonces lo que voy a hacer es que en ese wallpaper voy a poner la letra. Ya muestro cómo hacerlo. Listo, tenemos entonces aquí nuestro wallpaper. Ahora vamos a poner la letra que nos guste. En este caso puse Welcome to my profile, es bienvenido a mi perfil. Y lo vamos a poner en la parte de arribita para que nos quede libre el resto de la foto y poder poner las fotos que nosotros queramos. Ahora tengo otro wallpaper en donde voy a poner las reglas del cuarto, en donde podemos poner, por ejemplo, no seas grosero, tipear si te gusta lo que yo hago, no preguntar por información personal, ese tipo de cositas. Entonces lo voy a poner en cada lado de los murciélaguitos para que quede más bonito. Ya les muestro cómo va a quedar. Listo, entonces por ejemplo acá yo ya puse varias cositas como don't be rude, don't ask for personal information, no real meetings. Y así voy con cada alita de los murciélaguitos y voy poniendo las reglas que yo quiero implementar en mi chat room, ¿no? Entonces así pues los usuarios pueden leer nuestro perfil y saber qué nos gusta y qué no nos gusta, que nos pregunten o que nos digan y qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos. Listo, ahora vamos a hacer un tip menú basándonos en cuánto debemos cobrar o cuánto pensamos cobrar según nuestro trabajo, ¿no? Luego vamos a dirigirnos a Paint, vamos a poner la foto que habíamos escogido como wallpaper, luego la foto de tip menú y luego vamos a poner un pequeño texto sobre nuestra forma de ser y qué tipo de cosas nos gusta hacer, como hobbies y ese tipo de cositas para que los usuarios sepan un poco más de nosotros. Luego vamos a ir agregando las otras fotos que queremos que aparezcan en el perfil también vamos a poner las reglas de nuestro cuarto. Ya les muestro cómo va quedando más o menos. Bueno, así más o menos me está quedando el perfil. Luego voy a centrar la imagen, la voy a recortar y voy a quitar los espacios en blanco para que quede solamente la foto que vamos a poner como portada en nuestro perfil de Camford. Y ya les voy a mostrar cómo podemos subirla. Vamos a guardarla para que no se nos olvide y luego la subimos a nuestro perfil de Camford. Bueno, ahora estamos acá en el perfil de Camford, entonces vamos a dirigirnos en la parte de cuenta y cuando estemos allí nos va a cargar nuestro perfil. Ahora vamos a dirigirnos a galería. Vamos a crear un nuevo álbum, le vas a poner el nombre que tú quieras. Le di crear y luego cargué la imagen que había guardado anteriormente. Una vez hayamos cargado ya la foto en el álbum que hemos creado, vamos a seleccionar la imagen y vamos a copiar la dirección de la imagen y esta imagen, esta dirección la vamos a tener que pegar en nuestro perfil. Ya les muestro cómo. Ahí pues va a seleccionar la ubicación de la imagen. Nos vamos para mi cuenta y nos vamos a ir a esta partecita que señalé. Luego en este caso tuve que borrar lo que ya había escrito para poder editar el perfil. Vamos a darle en imagen, vamos a copiar la ubicación de la imagen que acabamos de seleccionar y nos va a aparecer ya nuestra foto elaborada. Vamos a darle en subir o cargar y ya una vez cargado vamos a ir al perfil y ya va a aparecer completamente editado el perfil tal como les muestro en pantalla.
Y listo, ya tenemos nuestro perfil. Obviamente ustedes lo van a editar a su gusto. Yo lo edité de esta manera, pues porque lo quería un poquito más kawaii, no sé. Y listo. Y listo, eso fue todo. Es un video bastante sencillito, bastante cortico. Espero que les sirva muchísimo. Y nada, que le saquen provecho al máximo de las herramientas que podemos tener por medio de Camford para poder hacer nuestro perfil un poco más llamativo. Obviamente la edición va dependiendo de la personalidad de cada uno. Yo lo edité así porque, bueno, a mi hermana le gustó ese tipo de imágenes, entonces se lo edité de esta forma. Bueno, espero que les guste, un besito y los veo en el próximo video. Adiós.